advertencia. El siguiente programa está exclusivamente hecho para entretenerlos. Puede ser muy posiblemente que digan puras sandeces y estupideces nuestros narradores, ya sea el pendejo de Loquendo o el estúpido que no sabe vocalizar dos veces bien Inuyashiki. Así que, antes de enojarse porque alguno de sus capítulos no salga directamente en un mejor puesto, piénsenlo que pueden hacer ustedes el video, puto, ¿no es cierto? En fin, ¡córrelo! Hola, ¿qué tal, banda? Sean bienvenidos a una nueva emisión aquí en Otaku Zone MX TV. Soy su anfitrión y host, Mr. Otaku Zone MX, Salón Mari. ¿Cómo se encuentra, gente? Yo de todo corazón espero que estén bien. Pues bueno, hoy tenemos un video emergente de nueva cuenta, porque ahora no es OCG, sino TCG la que nos manda, por fin, Banlist. Así es, tenemos los golpes a la lista delimitadas y prohibidas dentro del Trading Card Game Yu-Gi-Oh! En su formato de TCG, por lo que no quiero extenderme mucho en la intro, ya se la saben. Estos videos por lo regular terminan siendo más o menos largos y tienen una complacencia directa a enfocarnos un análisis medianamente intenso de lo que nos va a llegar dentro de cada uno de los golpes dados durante el video. Otra cosa que quiero agregar, esto ya se los había dicho, la mayoría de golpes que vimos el día de hoy, la predicción de Banlist de diciembre para enero cumplió con expectativas y de hecho superó las mismas. Sumando las dos me quedó solo un par de golpes libres, pero que todavía tengo algunos puntillos extras para decir, pero eso lo voy a dar a conocer directamente con la conclusión dentro del cierre. Mientras que todo lo demás, pasemos a los golpes porque esto va a estar salvaje. Konami. Antes que nada, vamos a comenzar directamente, como ya se la saben, la breve explicación para todos aquellos que están metiéndose por primera vez dentro del canal o que están metiéndose por primera vez dentro del mundo del Trading Card Yu-Gi-Oh! O en su defecto aquellos que no están tan acostumbrados a esto de que ¿cómo que hay cartas limitadas y prohibidas? Pues vamos a calmarnos un poco y tomar en distancia la breve explicación de lo que es el formato de prohibidas y limitadas de TCG. Antes que nada, la misma estará vigente a partir del 1 de abril del 2020 y va a seguir hasta la siguiente, que no va a salir antes del 1 de junio del mismo año. Léase, vamos a tener esta lista con vigencia de abril, mayo y puede que en los primeros días de junio o incluso hasta los últimos no esté saliendo la siguiente lista. Esta estoy casi 100% seguro que va a ser para que Duel Overlord se siga vendiendo un poco y después de eso va a haber golpes a Criston Hulk y Fibrax y a Verte Anaconda principalmente. Entonces eso lo dejamos predispuesto para la de junio, incluso es como una pequeña y breve predicción. Y vamos a pasar ya a lo que es la lista de limitadas y prohibidas. La misma nos dice que todas las cartas prohibidas no puedes llevar ninguna copia dentro de la combinación de tu Mind Deck, Side Deck, Extra Deck. Limitada solo puedes llevar una copia en combinación a tu Mind Deck, Side Deck, Extra Deck. Y semilimitadas solo puedes llevar dos en tu Mind Deck, Side Deck, Extra Deck en forma combinada. Todas aquellas que estén liberadas entran al formato regular, donde te permite llevar hasta tres copias combinadas en tu Mind Deck, Side Deck, Extra Deck. Con eso todo bien claro, vamos a comenzar directamente con los golpes. Arrancamos con la lista de prohibidas. Tenemos a Blackwing Steam the Clock. Como ya se los había dicho, Blackwing Steam the Clock es uno de los Synchrotuner más poderosos que existe. Bueno, es uno de los tuner para Synchro que son básicos dentro del pilar Blackwing, porque se va y con Criston Hulk y Fibrax te generas un más 3. Entonces es muy degenerado el mismo. Yo creo que dentro de todo lo que planificaron, todo lo que pusieron y todo lo que ya estaba más que nada predispuesto por parte de aquellos que nos damos un poquito de la tirada de lo que es esto del metajuego, sabíamos que Blackwing con Criston de Fiber no deben y no pueden convivir. Está bien que se vaya prohibido. Es un golpe directo a las estrategias que van a valerse del Criston Hulk y Fibrax.
previene el abuso del cristal jaquifibrax, es un golpe 10 de 10, pero pues obvio, el mismo se puede valer de cualquier tuner para hacer sus combos, así que dentro de todo al cristal ahorita, en este momento, se la 3 pelis cuartos. Que vea futuro que el cristón se va a ir a 1 como en OCG a partir de junio, lo más probable. Pero mientras no pase, tomémoslo con calma y veamos el siguiente golpe. Destrudo de los Dragons Frisian. Ok, se va prohibido Destrudo. Empecemos con las propiedades del Destrudo. Es un monstruo que en teoría es tuner, bastante fácil para sacar monstruos grandes de sincronía. Puedes hacer alguno que otro monstruo HGC de un rango aceptable. Tiene invocación que, si bien es un costo muy elevado en turnos más altos, te puede salvar un duelo porque necesites algún cuerpo extra, algún movimiento. Incluso como apertura, aunque es algo arriesgado, es un monstruo bastante compulsorio. Hay un monstruo, una estrategia que abusaba de él y que ahorita con el Master Rule 5 nos iba a ser muy destructivo, por lo que yo creo que indistintamente esa es una de los targets que va atacado directamente. Un golpe directo a esa estrategia degenerativa, e incluso con el mismo Cristón podría ser algo útil que se haya ido de una u otra manera. Previene el abuso de la misma. Algunos dirían, pues es que se le está pegando al Dragon. Realmente, quien juega Dragon Link con Destrudo realmente no sabe jugar Rocket. Eso es algo que siempre se los voy a decir y siempre se los voy a recalcar. No es nada personal, mi estimado Almanza, pero ya te había dicho que pues, yo no llevo Destrudo y no llevo Destrudo porque uno era un... ¿cómo le podríamos decir? Candidato claro para Banlist. Dos, es un coste muy elevado para las piezas que después a lo mejor no te van a completar. Tú lo que necesitas son tus 8000 puntos de vida y mantener en circulación a cada uno de los Rockets para poder ganar el juego. En definitiva, Destrudo, si bien es un golpe muy duro, realmente solo aquellos que no sepan jugar los Rocket lo iban a sentir. Y está bastante bien, de hecho, yo lo aplaudo. Glow Pupul, otro golpe colateral por culpa de Cristón Jaquihibrax. Veámoslo desde una manera clara, es cuerpo gratis a la hora que deja el campo, regresa, tiene... pues un loop interesante de cierta manera. Te permite también tener un... es un cristón de una carta, no hay otra forma de describirlo, un cristón de una carta. Y entonces no necesitas llevar más. Limitada, era un chiste que estuviera limitada porque realmente es una carta degenerada y está bien que se vaya. Previene el uso del Jaquihibrax con esta carta, siendo que todas aquellas cartas que se reinvocaban hacían Synchron y demás tenían que empezarse a ir. Por cierto, no se fue el Jet Synchron. Me la debes ahí, Konami, ¿eh? Bueno, no importa, yo tengo 10 piezas que me salieron en el Magical Giro. Hijo del culo. Bueno, por lo menos voy a poder modificar. Ahorita se las voy a poder mover, güey, porque gracias a eso. Pero es que también si se va después, se puede ir después. En fin, Luna Light Tiger. Los Luna Light son un arquetipo que empezaba a ser muy castroso porque lo ocupaban para todo. Biches abusivos, por su culpa se fueron Luna. Pero yo difiero y yo no creo que Tiger era el que se debería haber ido. No malinterpreten, Tiger lo rebotas con Yellow Marten y puedes hacer invocación de lunas gratis infinidad de veces siempre que lo puedas revivir. Entonces es bueno recolocar como una escala. Entonces está bien cerdo los Luna Light en ese aspecto. Yo creo que el que debió haber sido era Kaleidochik. Es el que pues entraba en todo, güey. Entraba en HGC, entraba en fusiones, entraba en synchros. Es incluso hasta el que más combos y golpes podía generar el arquetipo. Pero pues sí, también es que cualquiera de los dos que se hubiera ido, yo en lo personal era más de que le quitáramos todos los que era, ¿cómo lo podríamos decir? Todos los puntos que lo volvían un motor abusable en gran cantidad de estrategias. Y pues Luna Light Tiger no cumple con esa target porque todavía se va a poder ocupar a
El pedo es que si Tiger, es que cualquiera de las dos piezas que se hubiera ido estuviera genial el golpe. Yo creo que hasta eso está bien planificado. Spiral Master Plan, F por todos los que tenemos Magician Souls por 3. No, ni en pedo, güey. Magician Souls es una carta coleccionable, que en realidad su valor ahorita tenía un valor semi-competitivo. Pero si se dan cuenta, abran los ojos, piénselo claramente, no sean tontos. Los Vision Hero, los Evil Hero, principalmente los Evil Hero, no han bajado ni un puto peso desde que están ahí, porque son estrategia de protagonistas, coleccionables, primera edición, aparte de que tienen una sinergia interesante con gran cantidad de arquetipos que ocupen a los Spellcaster. Master Plan era el objetivo directo porque los Spiral recorrieron un par de piezas, pero tampoco ganaban nada. Y sin ganar nada, aún así seguía costando un buen cambio Magician Souls. Ahora, de aquí en lo que no salga una reimpresión de Magician Souls, uno tendría que estar muy ingenuo si cree que va a bajar muchísimo el precio de Magician Souls. Sobre todo, a futuro va a ser una carta muy cara, como el Millennium Stage Restrict, hasta que haga su reimpresión, como en el Legendary Duelist Season 1 que va a venir. Y no sé qué tanto vaya a bajar, porque son solo 12 que... ¿Por qué es? Va a arderles el culo a los que compren esa madre y no les salga, güey. En fin, ahora me esplandé más por Magician Souls, porque literalmente no tengo nada que agregar al Spiral. Master Plan es la carta que vuelve al arquetipo competitivo. Te pueden regresar Quick Fix, te pueden regresar Drone A3 si quieres. No, güey, sin Master Plan vas a poder competir, vas a poder pelear, pero es el engage de los Spiral. Entonces, ahí lo pongo. Limitadas. Ay, dentro de la hermosa lista de limitadas tenemos a Danger Jackalope. Entra Danger Jackalope. Al igual que Nessie, es abusable, es genérico en cierta medida. Entra en cualquiera, se va al cementerio o se va desterrado, tiene cuerpo gratis. Siempre que la descartes, no hay ningún problema, vas a tener cuerpo. Ustedes me entienden, ¿no? Junto a Jackalope, Tsuchinoko y Nessie son una estrategia degenerada y abusiva. Yo creo que previene el uso siempre y cuando, pues, te vaya. Ya, olvídenlo. Danger Tsuchinoko también se va. Unamos los dos. Ah, valido madre el arquetipo Danger como motor 100%. Bueno, también puedes llevar Mothman. Es que llevar Mothman, a la gente no le gusta ni Dogman, ni el Bigfoot, ni el Thunderbird. Todos llevaban los otros. Entonces, el Chupacabra va a recuperar fuerza con esto. Bueno, en fin, bastante bien, ¿no? Yo afortunadamente solo tengo un Nessie, un Jackalope, un Tsuchinoko. ¡Qué bonita lista! ¡Bravo, la aplaudo! ABC Dragon Buster. Lo siento, jugadores que jugaban esta estrategia, que nada más tenían pensado comprar un Union Carrier para hacer sus marranadas con esta Master Rule. ¡Qué bueno que se fue! Sí, realidad, estamos en una era donde ya deberían comprarse nuevos mazos. Muchos dicen, es que es nostalgia. La nostalgia ahorita para TCG es que tú agarres tu deck Dark Magician y tengas que comprar Magician Souls, los cañones de Dark Magicians. Todo lo que necesites que sea soporte lo tengas que comprar. Y en el IBC realmente no tienes que meterle ni madres, güey. Si quieres juegas puro, si quieres puedes jugar galletas, si quieres puedes jugar, como les digo, el mismo Union Carrier, Danger. Mientras tengas la forma de tener piezas en campo, cementerio, al A, B y C, tenías al Dragon Buster. Ahora ya nada más se convierte en un boss monster que tienes que o ganar con él o no deshacerte de él tan pronto, porque un Kaled by the Great, papá, se lo lleva. Y eso es bueno. Eso es muy bueno, de hecho. Bravo. Bravo. Empiecen a comprar decks nuevos, cabrones. TGI Hyper Librarian.
Permítanme tantito. Déjenme doy una bebida a mi bebida refrescante. Café, café, café. ¡Café! El TGI Hyper Librarian. Ay, ay, ay. Es que en estrategia sincro sí está fuerte. Sí, sí, sí. Yo creo que no es la gran pieza que era antes. Y aunque vamos a poder ya obtener 3 o 4 sincros por turno, sobre todo si es muy vergas, pero limitándote Bloodwing, Glowwood, teniendo ya al Dandelion fuera desde hace mucho, limitados a algunos cantantes por ahí, que tengas piezas, pues como que va a ser más difícil que el TJ por Librarian haga algo. Incluso esto le pega al Young Spy Speeder, por lo cual está bien que no lo hayan limitado ni prohibido en esta oportunidad. Y yo creo que está muy bien el golpe a TG, entonces no hay mucho que agregar ahí. Trishula, Dragon of the Ice Barrier. El look de mano era bien marrano. Pinches cerdos, culeros, que no dejaban jugar a nadie. ¿Qué no se acuerda de aquella estrategia donde barrías con la mano del oponente? Creo que había un vato, me acuerdo muy bien, que tuvo la osadía de jugar con ese hermoso arquetipo. De alguna manera se bajó tres Trishulas y teniendo todo a full power, el poderosísimo invencible Sky Striker, lo dejó sin mano. Entonces, Trishula, está bien que se vaya. Totally Awesome. Mismo que el ABC Dragon Booster, se convierte en un boss monster único por deck. Bien para que no se abuse, bien para que se tenga controlado. ¿Qué más podremos decir de lo mismo? Compren cartas nuevas. Estoy a favor. Sí, que no. Me gusta que pues estén tratando de vender por nostalgia. De hecho, no me está gustando, pero pues ya qué. Pero si va a ser así, que compren decks nuevos, ¿no? Me da cosa porque les regresaron la Swap Frog, güey. Les dieron una reimpresión de Swap Frog. ¿Qué culeros Konami, ¿no? Les regresa una Swap Frog y les da una impresión nueva en Ultra, güey, en el Duel Overload. Y tómala, le da a su jefe. Está bien chingón eso. Hay que reconocer que es muy cerdo. Zodiac Dryden. Por Dios, los Zodiac regresan. ¿Está Brass Bull? Ah, no. Vale madre esto. Está Dryden. Ok. Negación. Destrucción. No. No, ya realmente no tiene tanto poder como antes. Sin Brass Bull. No alcanza a tener todo el powerage que llegábamos a ver en su mayoría. Esa versión Invoked Turbo con... ¿Cómo se llaman estos güeyes? Invoked Kaiju y Zodiac era muy cerda y marrana, pero qué bueno que no la vamos a poder ver. Entonces, todo viernes ahí. Instant Fusion, chale. Eso le dolería a mi deck Shadow si no fuera porque yo solo juego a uno. Sí. Sí, como se habrán dado cuenta, me guié muchísimo. Mis decks siempre son enfocados a futuro, nunca presente. ¿Por qué? Porque desgraciadamente Konami es muy cerdo. Y aunque ustedes digan, no, pues es que ahorita quiero competir a full power, ¿de qué sirve que aprendas estrategias por completo con motores como los War Dragon y todo? Si tú mismo estás identificando que están muy rotos, que son muy abusivos, aprende a jugar alrededor de ellos con cartas fuerte, cartas tech, que te permitan competir contra los otros demás decks. Y así cuando te los enfrentes, te los lleves, pues te los vas a poder llevar. Y a la hora que llegue una banlista, a ti sea el que te copien la pinche, ¿cómo se le llama? La pinche deck profile. O sea, que te copien tu receta, que te copien. Tú no copias receta, carnal. Yo creo que siempre ha sido malo. Y qué bueno, esto es una enseñanza para aquellos que querían jugar y querían venir a enseñarme a mí a jugar Dragon Link con que les metiera los War Dragon, que metiera a Destrudo, que metiera a Arpain, al Elpi, a la Ip. Por favor, papá. Esa madre, era obvio que se iba a ir todo. No pensé que se fuera a ir todo, pero ya se va a ir todo. Entonces, ahí está más o menos, ¿no? La Instant Fusion, les dolería, a mí me dolería
pero yo lo juego a uno. Siempre he visto que se puede ir a uno. Las cartas específicas de fusión, a menos que haya un monstruo muy cerdo y muy marrano, no se van a uno. En cambio, las genéricas sí se pueden ir. Polimerización no tanto, porque es no tiene una restricción tan grande, ¿no? Pero Instant Fusioner sacaba una fusión desde el deck, desde el extra deck, pagando solo 1000 puntos de risa, Kagami. Y ya me mata algo así, ¿no? Mind Control. Está bien, o sea, se dieron cuenta que pues sí, todo chido. No, pasó de 1 a 3, a 3, y luego 2, no me acuerdo muy bien cómo está. Pero el pedo es que sí se dieron cuenta que no mames, la cagamos, pinche carta degenerativa. Vamos a limitarla de nueva cuenta. Yo creo que está bien, está muy bien que se no sé, es que sí, bien ocupada. Mind Control es un buen target, pero hoy hay monstruos que, incluso cartas que te lo pueden básicamente baitear, y entonces, en fin, o sea, está bastante bien, ¿no? Finalizamos las limitadas con Zodiac Barrage. Nos regresan a Dryden, pero limitan a Barrage. Van a poderlo usar como un mini motor, pero para jugarlo como motor necesitabas mínimo las 3 Barrage y... sí, no, 2 Dryden, güey. 2 Dryden para tener un final. O igual un Dryden, güey, y ya con ese es el final, pero... pero, no. 1 y 1 es... es que si es carta circunstancial, si te sale ya la rifaste, pero si no, chinga este culo, ¿no? Semilimitadas, tenemos a Destiny Hero Malicious, y es el chiste más grande de Konami. Ta, 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 ta. Primero que nada, Destiny Hero Malicious es una carta que nunca debe existir más de 2 copias, porque no tiene restricciones ni errata. Esta carta no necesita errata, solo necesitas mantenerlo en las semilimitadas por siempre y para siempre. Incluso si vas a seguir haciendo estas mamadas, mejor prohíbelo y ya no lo dejes. No, primero que nada, Malicious es una carta que está puerca a más de 2. Porque tienes cuerpos gratis a la hora que van al cementerio, destierras. Sí, si te salen 2 en mano, briqueas y ya valió madre el combo. Pero es la idea, carnal, es la idea. Y yo creo que está bastante bien semilimitada. Podría irse para que ya dejen de estar mamando el palo con Destiny Hero Malicious, pero en fin, nos regresan una copia de Sky Striker Mecha Widow Anchor. Gracias, yo tengo 2, gracias Konami, gracias, eres muy buena gente, gracias. En fin, Engage era la carta más rota que hubo durante mucho tiempo. Muchos decks se apropiaron de ella injustamente y hoy la sufrimos aquellos que jugábamos Sky Striker. Pero ese putazo lo merecemos por tener una de las cartas más rotas que jamás existen. Yo nada más tenía una. Siempre pensé que se iba a quedar uno, pero no, güey. No, güey, o sea, se pasaron de verga. Pero yo creo que ahorita ya que ya regresamos aquí a la entre amigos, a la Master Rule 4.20, pues podrían, no sé, regalarnos un engage. No mucho, un engage. Nada más. ¿No? ¡Libradas! Tenemos por fin a Ditzy Diva. Se tardaron, güey. Estará como dos listas atrás. Ya lo habíamos dicho desde antes. Ahí está. Necrocara, otro que se tardaron, carnal. Ya lo había dicho, creo que desde mi primera predicción de Van List. Entonces, se habían tardado, ¿no? O sea, Necrocara. Creo que es hasta un buen anti-counter de los pinches deck Gretmayu. Y está bien porque empezaban a abusar del deck. Y, güey, cuando lo juegas con el castillo Stromberg, es una estrategia súper fuerte, marrana y cerda. Y me encanta. Pero hasta eso está todo chidori, ¿no? En fin, Spiral Gear Drone. Le regresan a Drone a 3. Se los dije, ya pueden regresar. Bueno, a lo mejor Quick Fix podría ser algo, pero... pero ahí está bien, ¿no? Spiral Gear Drone. Una carta que en teoría no hace tan competitivo el Spiral. Y sin Master Plan es... podrías darle 4 copias si quieres y... bueno, ahorita ya se puede arreglar la mano y el deck, pero... pero... escalera, bien, claro, mucho. Potofavarais a 3.
A uno, en el deck Shadow es una maravilla, te puede salir en turno uno y no hay pedo. Bueno, si sabes jugarlo, si lo juegas, van a ver los combos, ya, van a ver los combos. Y es una maravilla. A tres, eso es que ocupa mucho espacio. Y necesitas las cartas que tienen el engranaje justo y cálido para poder competir. A lo mejor, si estuviera el pasto, está verde y pudieras hacer decks grandes. No sé, pero no pienses marranadas, Mario. En fin, pues, Potter Barais está bien y yo tengo tres copias, güey, me salieron en el deck Shadow, así que no me preocupo y estamos todos felices. Y al final del día es un buen drop power y de recuperación en duelos largos, si sabes extender los duelos. Pues bueno, banda, esto es todo por esta oportunidad. ¿Qué les pareció a ustedes la ban list? Yo, en lo personal, se me hace una gran ban list, una ban list preventiva, pero no contra el metajuego actual. De hecho, el metajuego actual necesita consolidarse primero antes de ser tocado y movido a una manera un poco más agresiva. Hay estrategias que van a morir, como lo es el Spiral. En sí, los motores Danger, el ABC Dragon Buster y el Totally Awesome están a un solo boss monster de victoria, y eso va a reducir su set de posibilidades de ganar un torneo local infinidad de veces. Pero pues están los links para venir a arreglar un poco eso. No hay tanto de problema ahí. Yo de hecho lo veo bien. El deck héroe muere con Malicious. ¿Qué va a morir Malicious de qué? En fin, ese comentario lo vi, realmente me molestó. Porque, o sea, lo mucho es que los que abusaban de Malicious era porque realmente no son jugadores héroe. Yo conocí a un güey que me hacía esto. Me hacía Isolde, güey. Y yo nada más veía cómo caía y Malicious y lloraba, güey. Pero nada más eran dos putos monstruos en su deck. Estrategia y. Así me hacía sudar y llorar sangre de las metidas de embutido toluqueño que me daba, ¿no? Entonces, eso también me pasaba con su deck. Es el mismo vato que tenía su deck Six Samurai y que me acuerdo que le puse un comentario al Vic que decía que no veía golpes en los Six Samurai. Cabrón, si la puerta de los seis está a uno, bro, y está a uno porque es una marranada. Literalmente, muchos que no saben jugar los Six Samurai como yo, pues son los Samurai mancos. Pero cuando te topas un cabrón que los juega de Dios, ay madre mía, y con Shogun, güey, qué asco. En fin, esta lista, con tan poco tiempo de espacio, es la base para la competición en el mundial. No sé si la lista de junio vaya a entrar ya al mundial o se vayan a quedar con esta, aguados. Pero quiero hacer un apunte claro. Tan poco tiempo de distancia nos está diciendo que cosas de Duel Overlord van a ser tocadas y golpeadas. Atentos ahí. Mis principales targets son Kalkifibrax, Verte Anaconda y el Bullying. Muchos no pelan el Bullying porque les vale 3 cuartos de Mandaria, pero el Bullying. El Bullying es en potencia el mismo estilo de jugada que el Anaconda, que el Cross Ship y que esta pinche marranada del Cristón Kalkifibrax. En teoría es lo mismo. Y si alguien se adapta a sacar, ¿qué les gusta? ¿Qué les gustaría que jugaran? Cyber Dragon Infinity, Dante, los no tan pedorritos, Dark Revolution. O sea, quiero que tengan en cuenta ese aspecto porque se van a venir cosas muy marranas con el Bullying. Y también Selene es el Electromite potenciado para los Endymion. Selene es un Electromite con patas, powereado,
para los Endymion, porque es básicamente... Y las flechas que apunta son asquerosamente cerderas para la estrategia péndulo. Entonces, aguas. Aguas con Selene, carnal. Aguas. El Union Carrier podría irse a uno también, sí, o pegarle a alguna de las... Hay un detalle que muchos han estado viendo con el ruling, el video del ruling. No se ha subido porque ya lo grabé, pero me tenía la voz muy ronca, entonces lo estoy pensando volver a grabar con algunos detalles, porque me he dado cuenta que muchos de los youtubers poderosos dicen es que estaban uniendo los rulings de TCG a OSG y no, carnal, pero no. Prueba de ello es que Duel Links está metiendo varios de los rulings nuevos a lo que es el establecimiento de Duel Links. Entonces, aguados ahí. No es eso, es los que abandonan el campo y se van al extra deck, que pasa lo mismo que se van al deck, van a empezar a afectar. Los que no han resuelto antes de que dejen el campo también van a afectar, porque tienen que resolver antes de que dejen el campo. Cuando este monstruo es invocado, tú puedes X. Entonces, cuando este monstruo es invocado, tú puedes X. Te avientan cualquier madre que lo levanta o lo fluquea. Chingaste tu culo, güey. Ya no se va a activar tu efecto. Entonces, aguado con eso. Pero son detalles que tengo que ir tomando más adelante. El video del ruling, les digo, lo tengo que volver a grabar. No he tenido tiempo porque ahorita, desafortunadamente, con esto del COVID-19... Hay pedos muy grandes. En mi país ya va a empezar lo que es la cuarentena. No me imagino que va a ser la cuarentena ya. Y pues antes de que realmente me encierren, esto sacar dinero, porque si no voy a sufrir. Yo vivo al día, güey. Yo al ser un freelancer vivo al día. Sí, me compro todas las cosas que quiero, pero porque voy y hago una chambita, 1, 2, 3, paz, parito. Pero ahorita que no va a haber, ¿de qué putas voy a vivir, güey? Y no es que no tenga ahorrado, güey, pero ¿cuánto tiempo me va a ahorrar? No tengo tarjeta de crédito grave. Tendría que pedírsela a mi jefe. Y luego, si no puedo salir a comprar, bueno, esto va a estar bien cooler. Pero, en fin, vamos a tener tiempo con eso. Ojalá todo esto sea pasajero y podamos disfrutar del juego que tanto amamos. Mientras tanto, espero que les vaya bien. Cuídense, lávense las manos. Que como otakus que somos, tenemos que lavárnosla siempre. A mí no me van a venir a enseñar, carnal. Cada que voy a la Friki Plaza, que voy 2, 3, hago un duleo, me les pierdo un ratito, voy al lavabo y me lavo las manos. Siempre llevo mi shampoo, ¿entiendes, güey? En bolsita, güey. Me encanta llevar ese, aunque sea de esos. Y pues es una mamada, en fin. Nos estaremos viendo pronto, muy pronto. Soy Mario. Por el estudio, Luis, creo, te dale like. コメント。この愚か者は、あれあれあれあれ。この無能が。バカだからじゃないの。万死に値する。あなたには触りたくないわね。罰を与えるだけ。私の胸から手を離せ。いい加減にしろ。がっかりだ!脱ぐ!愚か者、うぬ、さすがにいい加減にしろよ。食うぞ、アホが。二度と決め顔などできなくしてやるわ。